informarles que en función de los acuerdos adoptados entre el Gobierno Nacional, la Confederación Nacional de Empresarios Privados, particularmente el empresariado cruceño, se han conformado mesas técnicas al interior del Ejecutivo a efectos de operacionalizar esos acuerdos. Estas mesas técnicas están trabajando decretos supremos para la liberación de exportaciones, asimismo para la instalación de los servicios estatales en los tres puertos privados del canal Tamengo, que pasan a la condición de puertos nacionales, consiguientemente gozarán de todo el respaldo normativo y la funcionalidad operativa a través de la dotación de servicios como SENASAC, aduana y AGEMET. Asimismo, se viene trabajando en una mesa técnica para poder formular una propuesta de redelimitación de Guarayos, dado que muchos asentamientos, propiedades particulares e inversiones concurren en Guarayos, por lo que hace falta redefinir sus alcances a efectos de que sean más correspondientes a la realidad que representa Guarayos en cuanto a presencia de propiedades empresariales y comunidades. Hasta la primera semana de febrero, seguramente el Ministerio de Desarrollo Rural deberá presentarnos una propuesta de criterios de objetivación de los alcances de la función económica social y una propuesta que evalúe la temporalidad en la verificación de la función económica social, que sea razonable, realista y que no exponga las propiedades a la otorgación de créditos de la banca. Asimismo, en los siguientes días el Ministerio de Desarrollo Rural deberá presentarnos un decreto supremo que elimine el procedimiento contencioso administrativo mediante el cual habilita actualmente al Viceministerio de Tierras impugnar títulos ejecutoriales. De acuerdo a los compromisos asumidos, ese procedimiento debe desaparecer. Igualmente, en lo referido a las normas laborales respecto de los contratos de trabajadores asalariados del campo, deben ser separadas de la verificación de derechos sobre la propiedad de la tierra, debiendo presentar el Ministerio de Desarrollo Rural una normativa que clarifique la aplicación de las normas técnicas en el proceso de saneamiento. Son todos estos temas los que venimos trabajando en función de los compromisos con el sector empresarial, algunas que esperamos tenerlas listas para la próxima semana y otras que seguramente seguirán trabajándose en mesas técnicas hasta los primeros días del mes de febrero.